bienvenidos una vez más a Memorias de un Nahual. Espero les guste la historia de esta ocasión. Como advertencia, les digo que existen algunas palabras altisonantes dentro de la misma narración y que el nombre fue cambiado simplemente para proteger la identidad de la persona a la quien le aconteció todo esto. Sugiero utilizar audífonos al escucharlo. Espero les guste. ¿Tienen idea de la cantidad bestial de personas que me han contado cosas y que han confiado directamente en mí para poder decir, güey, yo soy capaz de meter las manos al fuego por defender lo que te digo a ti? Tú cuéntalo si quieres, si nadie me cree, me vale madre, pero realmente quiero que sepas que lo que te voy a contar es verdad. Te deja pensando un chingo, te deja con ideas de que si las personas están tan, pero de verdad tan convencidas de que lo que les sucedió es de verdad, tal vez, solamente tal vez, debe haber cabida un poquito para ellos, para dar la oportunidad a nosotros de decidir si es que lo que dicen es cierto o si lo que dicen simplemente fue algo que tal vez ellos pudiesen o no haber imaginado. Pero qué tal cuando las cosas que dicen, que comentan, que pasan, no solamente lo ven ellos, sino lo ven más personas. Angélica es una amiga de hace muchos años. Ella tuvo la mala fortuna de que su cuerpo comenzó a hacer algunas cuantas cosas en contra de ella y físicamente requirió de ayuda, y para esto se le programó una cirugía. Ella, una chica muy linda, de apenas 22 años al momento que yo la conocí, había pasado al menos ya por 4 cirugías previas. Se sabía de pe a pa completamente bien cada una de las cosas que iban a pasar en la cirugía. No era la primera vez. Tampoco se pudiese decir que fuera una veterana, pero al menos sabía el procedimiento general para cada una de estas cosas. Me da mucha curiosidad cómo ella, cuando me contaba esto en medio de un café, platicando, hablando de cualquier tontería, de repente comenzó a decir unas cuantas cosas que fueron hilando gran parte de las memorias que le hicieron traer ese recuerdo tan vívido de lo que ella pasó y de lo que ella se acuerda. Que le causó ese maldito trauma. Ella recuerda que fue preparada directamente para la operación. Era el mismo pinche ritual. Ella sabía lo que le iba a decir al anestesiólogo. Ya sabía más o menos qué era lo que le iba a decir. Tenemos que encontrar un poquito más de todo esto para poder quitarlo ya por fin y te libres de esa chingadera que te aqueja. Ya se sabía absolutamente todo. Y a pesar de que ella no es creyente ni practicante, su familia llegaba antes con ella y rezaba un poquito al menos, dándole un poquito de oportunidad a su abuelita, que era la que más insistía de decir, mija, es que uno nunca sabe qué es lo que va a pasar y de verdad te encomiendo a mi Dios para que Él te proteja y Él te cuide. Ella, respetuosa de las cosas que su abuelita le decía, simplemente dejaba que ella continuara. Deja que
su abuelita rece por ella y por mantener un poquito esos detallitos de esperanza, esos detalles donde tú sientes que quizás un poquito de ayuda no estaría mal. Todo estaba listo, todo estaba preparado. Dice, yo ya me encontraba en el quirófano y hay algunas cuantas cosas que no son tan lindas. Dice, estás en un modo en donde las cosas comienzan a hacerse borrosas, comienzas a perder conciencia directamente de todo esto. Y es horrible el darte cuenta que poco a poco te vas apagando. Si es la primera vez, te sentirás increíblemente desorientada, increíblemente confundida de todas las cosas que están pasando a tu alrededor. Algunos sonidos cambian, algunas cosas al momento de verlas parece que no encajarían directamente ahí, como todas las demás ocasiones que me han hecho cirugía. Pero da la casualidad de que en esta ocasión, al momento de que yo estaba por irme, por avanzar en ese pedacito pequeñito, cabrón, en donde la conciencia da ese, lo que yo digo, salto, donde se va estas cosas, donde dejas de ser, donde dejas de estar en tu cuerpo, cuando da ese salto, retomé la conciencia. Pude ver a todos a mi alrededor. Volté para todos lados. Y sabes, yo estaba consciente. Yo sabía que estaba consciente. Pero mis manos, mis pies, mi cabeza, mi boca, mi lengua y todo lo demás no respondía a lo que yo quería. Yo quería gritar, yo quería decir varias cosas, decirles que estaba consciente. Y en eso se acerca el equipo de cirugía. Comencé a tener un miedo enorme. Pensé, tal vez si es que respiro fuerte, tal vez con eso se den cuenta que estoy, que estoy consciente. Estoy tratando de mover mis ojos para todos lados, pero nadie voltea. La angustia que tenía en ese momento de ver hacia todos lados y darse cuenta que nadie volteaba a verme. Y todo cambia cuando de repente escucho a un lado de mí una voz chillona. Una voz muy delgada en donde me dice, nadie te va a escuchar. De verdad, al momento de estar ahí, yo quería voltear, pero estaba viendo fijamente hasta lo donde mis ojos podían hacerlo, porque mi cabeza no daba hacia ese lado. Los músculos de mi cuello no se volteaban para poder al menos vislumbrar quién demonios era quien me decía esto, pero no era ninguno de los médicos que estaban ahí. Yo podía ver cómo sus labios se movían y cómo cuchicheaban, cómo decían cosas, les daban instrucciones a las enfermeras, al anestesiólogo, a toda la gente que estaba ahí. Y sin embargo, yo quería voltear y no había nadie. No había nadie del cual, al menos visiblemente, yo pudiera ver que esos labios se movieran y concordaran con el sonido que yo estaba escuchando. Solamente escuchaba que se reía y escuchaba perfectamente cómo se colocaba de un lado y me empezaba a hablar. Y de repente empezaba a escuchar cómo de la nada se iba hacia el otro pinche lado y me estaba hablando. Hablaba de cada lado. Yo sin poder moverme y darme cuenta que de dónde de carajos estaba esta cosa. Esta cosa sabía que yo no me podía mover y sin embargo se estaba riendo. Y ahí estaba.
Yo sabía que estaba ahí. Si era algún médico, qué poca madre que este cabrón hiciera eso, pero no. No fue hasta el momento específico en donde yo pude sentir, de verdad pude sentir, cómo se me trepaba al pecho algo que no estaba ahí. Yo sentí perfectamente cómo algo se subió a mi pecho, cómo se sentó ahí. Era pequeño, no me diría tanto, simplemente basándome en el peso. Era ligero y pequeñito. Yo de verdad estaba totalmente con los ojos hacia abajo, tratando de lograr ver un poco, carajo, el pecho que no lograba ver. Solamente podía ver hacia arriba y un poco a los lados, pero ni siquiera podía llegar a alzar la cabeza. La angustia comenzó a hacerse más grande cuando de repente esta chingadera se voltea y me dice: te estoy viendo. Y estoy viendo que van a abrir tu cuerpo. A mí me gusta mucho el olor de la sangre. El olor a sangre me gusta. Me fascina. Es una de las cosas que me hace sentirme travieso. Este lugar tiene cosas muy bonitas, porque la gente se muere aquí. Y aquí me gusta ver cómo la gente se va, cómo se queda aquí, cómo se salvan o cómo se condenan. Están abriéndote. Se puede ver cómo sale sangre. Se puede ver. Mientras más me decía esto, la angustia se hacía evidente. Pude llegar a notar a los médicos como decían algo y volteaban a ver el monitor donde se aparecían mis signos vitales, mientras lo que yo creo que mi corazón era que estaba latiendo rápidamente. Una tras otra, tras otra, tras otra. Estaba latiendo fuerte. Yo no sabía de dónde venía esta cosa. Y esta cosa me estaba hablando. Me estaba diciendo. Estaba encima de mí. Estaba viendo cómo me estaban abriendo. Y yo estaba consciente directamente de todo esto. Maldita sea. ¿Qué podía hacer? Fueron 3 malditas pinches horas de escuchar que esa madre estaba ahí. 3 horas. Hasta que de la nada comencé a perder el conocimiento. Al otro día, o lo que yo sentí que fue al otro día, abrí mis ojos de poco a poco, retomando conciencia de dónde estaba, sabiendo que esa no era mi habitación y tratando de recordar y hacer memorias y de no, yo ya acabo de pasar por una cirugía, yo estuve mal, yo estuve. Y fue cuando me acordé de la chingadera que vi. Por un rabillo de la parte baja de mi párpado llegué a ver que algo, que esa chingadera que estaba encima de mí tenía pelo y se movía, porque cada vez que me hablaba, decía ahí, fue cuando de repente sentí un frío muy cabrón recorriendo mi espalda. Y fue cuando volteo y veo a mi madre feliz diciéndome: ya saliste y saliste bien. El doctor nos dijo que se llevó todo, que vas a estar bien. Por una parte me sentí encabronadamente aliviada y por otra parte me quedé pensando muy cabronamente si lo que pasó fue simplemente efecto de los narcóticos que me habían aplicado, de la anestesia, de la tensión
y de ese maldito estrés que me hicieron imaginarme cosas. Simplemente dejé que eso se fuera. Me habían dado una noticia hermosa de que yo había salido perfectamente bien de la cirugía. Me habían dicho que por fin era libre. Estaba con mi familia. Y le quise agradecer a ese doctor y a ese Dios que mi abuela le estuvo rezando para que yo estuviera bien. Mi abuela evidentemente no se quedó a esperarme. Ella iba a venir más al rato, en la hora de visita. Ya es grande y yo sé que ella no puede estar mucho tiempo. Esperé y por fin llegó. Acarició mi cabeza y me dijo que todo iba a salir bien, que ella ya lo sabía. Me dio mucha paz. Y en determinado momento, mi abuela, quien necesita a veces ayuda para ir al baño, me dijo que quería ir, por lo cual mi madre se levantó y fue con ella. Yo simplemente me relajé un poco y como todo estaba apagado, no había radio, no había tele, no había nadie más en la habitación. Fue cuando abrí los ojos y pude ver en la puerta que estaba abierta, en la parte de abajito, una especie de persona con una cabeza muy grande. Ahí estaba. Esa cosa tenía mechones de cabello. Tenía una cabeza desproporcionadamente grande en comparación con las demás partes del cuerpo y esa cosa estaba jugando, masticando algo. Con sus manitas chiquititas estaba masticando algo. Y yo simplemente traté de afinar la vista para poder ver a lo lejos qué demonios era esa cosa. Y cuando por fin la vi, cuando tuve la oportunidad de enfocar bien y ver qué demonios era eso, me percaté que en donde debían estar los ojos no había nada. Era únicamente la misma piel. Eso sí, tenía una boca muy grande. Y cuando se dio cuenta por fin que lo vi, se me quedó sonriendo. Y me dijo: sabes rico. No me voy a apartar de ti. Yo lo que hago es, mientras nadie me ve, escondo uno de mis dedos dentro de ti. Te abrieron y cuando nadie me vio, escondí un dedo. Ahí dentro. Ese dedo se va a quedar ahí y no va a salir hasta que yo quiera. Hasta que yo te termine de comer. Hasta que yo sacié de ti. No tengo idea cuánto tiempo pasó, pero de la maldita impresión me desmayé. Pasaron un par de días más y yo tenía un miedo enorme de quedarme a solas en ese lugar. Afortunadamente jamás lo volví a encontrar y sin embargo después comencé a soñarlo. Comencé a verlo en mis sueños.
y precisamente mi misma abuela, que me decía tanto de su Dios, me atreví a contarle a ella de todo esto. Para mi sorpresa, por muy devota que era, le gustaba también las cosas de brujería, o tal vez a ella no, a sus amigas, y antes de llevarme con un sacerdote o ponernos a rezar más, me llevó con una amiga de ella para que pudiera ver a través de sus métodos de brujas qué demonios tenía. Por una parte llegué a pensar en decirle al médico que me atendió. Por otra parte llegué a pensar en decirle a las demás personas que me rodean acerca de todo esto. Sin embargo, no le dije a nadie, más que a mi abuela, de algo que había pasado, que había visto y que constantemente lo estaba viendo en mis sueños. Jamás mencioné absolutamente nada. Pero cuando fui acompañada de mi abuela con esta persona, con esta amiga de mi abuela, fue cuando ella me revisó, me embarró de algunas cuantas hierbas y pasó algunos huevos por encima mío para sacarme el aire y más cosas así. Fue cuando rompió uno de ellos y ella nada más vi que abrió los ojos muy grandes al ver lo que había salido en ese frasquito donde puso el huevo que acababa de barrerme. No dijo nada. Se acercó a un estante que tenía por ahí y empezó a sacar algunas cuantas cosas. Yo todavía estaba aún con algunos parches y con una herida que tenía que cerrar. Tenía los puntos todavía ahí. Ni siquiera me los habían quitado. No había pasado mucho tiempo. Todavía tenía mis gasas y me amarraban para que pudiese estar bien. Me vendaban bien. Esta señora le valió madre y me dijo, levántate, alza los brazos, y comenzó a quitarme la maldita venda. Cuando llegó a una parte donde yo me sentí insegura en el sentido de que sabía que algo iba a hacer la señora, fue cuando esta bruja vio mi cicatriz y agarró con sus dedos, que tenían ruda y otras madres, otras hierbas, con un olor raro, inclusive fétido, pudiera decirte. Las pasó por mi cicatriz, así, valiéndole madre. A mí me decían, tienes que lavarlo bien, tienes que desinfectarme, todo eso. Y a ella le valió madre. Agarró sus dedos y los empezó a pasar por mi cicatriz, y yo sentía cómo iba brincando y saltando cada uno de los puntos en donde a mí me habían cosido. Se sentía bien culero esa madre al momento de sentir cómo iba raspando, hasta que en uno de tantos ella dijo, está aquí. Y te juro, cabrón, que el grito que pegué, no he pegado un grito más grande en mi pinche vida. Porque cuando dijo eso, hundió sus manos. Me cae de madre que sangré. No sé si metió los pinches dedos entre la herida así horrible o lo que fuera, pero fue que encajó sus dedos en la herida y yo nomás vi sangrar. Y fue cuando ella de repente saca algo y entre la sangre, el olor a ruda, y el verlo era un dedo chiquito, pequeñito, y dijo, es esto. Esto hay que tirarlo lejos para que no te vengan contigo. Estas cosas están ahí, a veces comiéndote la energía. Dice, están ahí. Tú no los ves. Dice, son muy pocas personas las que llegan a verlos. Tú sí los veías, pero esa cosa, por más que tú lo veías, te estaba chingando. Esta cosa te quería matar. Esta cosa normalmente anda por ahí, en las casas, en los hospitales, en cualquier lado. Estás normalmente durmiendo y esas cosas se acercan directamente a ti y comienzan a comer parte de ti, parte de tu esencia. Tú no te das cuenta porque no los ves. Pero cuando te sientes solo, cuando estás sola, en esos momentitos en los cuales estás en cama, acurrucándote ahí, es cuando ni siquiera lo sientes, pero ellos ya están ahí, a un ladito tuyo,
a veces acariciando tus cabellos, a veces a un ladito tuyo y simplemente sientes que algo está ahí. Te sacudes en espera de que no sea nada. Y de repente vuelves a sentirlo y sientes ese escalofrío detrás. Son ellos. Solamente que tú podías verlo y este cabrón te quería muerta. Y cuando le dije, güey, neta, ¿y tú qué hiciste? Dice, yo jamás le dije nada a la señora. De hecho, salvo por el grito y la cortesía de decir buenas tardes, buenos días, todo eso, yo no le comenté nada. Solamente le dije que sí. Y la señora se llevó esas cosas. Si fue o no fue, no lo sé. Pero a partir de ella puedo dormir bien. Le digo, ¿y esas cosas qué eran? Dice, no sé. Pero ojalá nunca aparezca una de nuevo. Porque lo más culero es que a veces, cuando estoy en total silencio, se escuchan esos pasos chiquitos, despacitos, que van caminando de lado a lado. Y es cuando me doy cuenta que no estoy sola, que ahí están esas cosas, esperando a que no me dé cuenta, que quieren algo de mí.